Cuenca regresó a sus días ajetreados, pero a la vez llenos de una tranquilidad que solo la Atenas del Ecuador puede ofrecer. El comercio en el centro de la ciudad se retoma. Atrás quedaron los días llenos de violencia y daños a los bienes públicos. Don Colón tiene un restaurante y asegura estar listo para recibir a sus comensales con lo mejor de la gastronomía. Nos afectó muchísimo por unos días, pero como todo en la vida, ¿no? Se cae, se tropieza, se levanta y se sigue adelante. El Ecuador no se puede parar. Los habitantes de Cuenca se organizaron. En grupos salieron a limpiar las calles del centro y con mucha paciencia y esfuerzo dejaron atrás esos días tristes para la ciudad y para el país entero. Este asunto de las mingas permitió dinamizar, darle ánimo a la ciudadanía para que pueda resurgir. Necesita Cuenca paz, tranquilidad, para efectos de encontrar de que la población no tenga inconvenientes ni sufra de una situación económica crítica. Queremos trabajo. Según datos de la Cámara de Producción e Industrias de Cuenca, los días de paralización representaron pérdidas por 80 millones de dólares. Pero prefieren ya no hablar de lo perdido, quieren hablar del futuro. Generar una mayor demanda del mercado ecuatoriano, buscar aumentar exportaciones, tratar de solucionar los problemas que actualmente tienen las empresas. Así, Cuenca espera recibir a miles de turistas este feriado de noviembre. La ciudad está preparada y con los brazos abiertos. Joana Ramos, 24 horas.